La cuarta generación de la clase A es el primer vehículo de la nueva plataforma Mercedes-Benz de tracción delantera. En su frontal destaca la parrilla del radiador hexagonal que constituye una reinterpretación de la parrilla panamericana. En el centro va una lama en tono plata y la estrella de la marca. Los faros rediseñados se muestran ahora más esbeltos y planos en su parte frontal, incrementando así el efecto de anchura del coche. Por primera vez están disponibles como opción los faros multi-beam LED. Las entradas de aire laterales se adaptan al contorno de la parrilla del radiador. El frontal casi vertical y el capó inclinado en su parte delantera enfatizan el dinamismo del vehículo. La distancia entre ejes aumentada en 30 centímetros y la acanaladura lateral generan un efecto de mayor longitud. En la zaga destacan los delgados pilotos traseros divididos en dos secciones, disponibles también opcionalmente en versión LED integral. Estos pilotos junto al paragolpes de dos partes y al difusor específico por línea de equipamiento subrayan el dinamismo de la imagen posterior del coche. Con una capacidad de 370 litros, el maletero del nuevo modelo supera en 29 litros a la del antecesor. La división de los faros en dos partes ha permitido ampliar en 20 centímetros el acceso para la carga. Para incrementar aún más la capacidad de carga, se ofrecen asientos traseros opcionales abatibles en proporciones de 40, 20 y 40. El interior del nuevo Clase A destaca por su alto grado de digitalización y conjuga el carácter deportivo con una sensación de espacio inédita. El lugar más destacado lo ocupa el puesto de conducción widescreen disponible de serie con diversas combinaciones de pantallas de 7 a 10,25 pulgadas. Los cinco difusores redondos se presentan en un nuevo diseño de tipo turbina y en ellos va integrada la iluminación ambiental. También es nuevo el diseño del volante de tres radios provisto de botones Touch Control. El mando del aire acondicionado se ejecuta mediante las levas dispuestas en horizontal. La gama de motores disponible al lanzamiento va de los dos gasolinas M220 y M282 al propulsor diésel o M608. También al lanzamiento y además del contrastado cambio de 7 marchas DCT, estará disponible un cambio de doble embrague y 7 marchas. Para fechas posteriores está prevista la oferta de otras motorizaciones. Diseño emocional, tecnología digital y más espacio para los ocupantes. El Clase A marca nuevas pautas en el segmento de los coches compactos.